Bueno, volvemos a la provincia de Mendoza y vamos a hablar de un hecho que sucedió en Pareditas, San Carlos, cuando hombres que estaban allí cazando en esta actividad, que otro tema que vamos también a tratar, pero vamos a ir al hecho, a lo puntual, a lo que ocurrió. Un hombre de 69 años recibió un disparo en la cabeza, ¿sí? Cuando viajaba junto a un grupo de amigos a bordo de una camioneta Hilux por el campo Manolo Aydar, sobre la ruta 143, según confirmaron fuentes oficiales del Cuco Digital. Según destacaron, aparentemente de forma accidental el proyectil salió de un arma calibre 22 utilizada para cacería que sostenía uno de los sujetos y que impactó contra este hombre. Este grupo de amigos se dirigió, por supuesto, a la brevedad al hospital Scarabelli, donde el hombre herido fue asistido y le diagnosticaron herida de bala en la zona occipital con orificio de entrada, pero no de salida. Más tarde, bueno, fue trasladado en una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias hacia el Hospital Central y, según lo que han informado, esto es extraoficial, el hombre se encontraría fuera de peligro en el nosocomio de la ciudad de Mendoza, donde los médicos determinaron que no es necesario retirar el proyectil alojado en la cabeza. Por su parte, el resto de los hombres fueron trasladados a la comisaría 18, donde le tomaron declaración y secuestraron el arma que hirió a este sujeto, que también era parte de este grupo, que estaban allí, como lo decíamos, en San Carlos, en Paredita, y como ellos explican, accidentalmente, según lo que ellos dicen del hecho, se habría disparado esta arma, cuyo tiro, bueno, fue directamente a la cabeza de uno de los sujetos que viajaba en este grupo.